Bueno, Nicolás Riera, bienvenido a 360 y vos y a la comunidad 360 y vos. Y bienvenido a Córdoba también, provincia que te quiere tanto. Ya no me tenés que decir bienvenido porque soy casi parte de Córdoba, soy mitad cordobés. ¿Ah, sí? Sí, y con todas las veces que vine ya me siento un cordobés más. ¿La última vez? Mucho fernet y mucho asado, así que vengo de clavarme un terrible asado, así que no sé si se puede. Bueno, la estás pasando bien entonces acá. La verdad es que la paso muy bien. Te están atendiendo bien en Córdoba. Muy bien. ¿La última vez que habías venido había sido para el año pasado el cierre de Tina Angels o habías vuelto? Vine hace un par de meses, después del evento que hicimos en el Orfeo, que fue impresionante, pero ese fue como así como el momento, fue un show impresionante, lleno de gente, la verdad que la pasamos muy bien. Nos pusimos contentos en Córdoba porque eligieron la provincia para cerrar la gira de los Tina Angels. Y es una provincia que siempre nos trató muy bien y fue siempre una fiesta acá. El problema que teníamos era para que la gente se mantenga las butacas. Sí, ¿no? Y, sí, pues se venían para adelante, se explotaba y en un momento nos decían por favor frenen el show, pues no podemos seguir así, tuvimos que acomodar todo, pero fue una verdadera fiesta, la verdad que terminamos como hacia arriba. Yo que estuve presente en ese show y recuerdo que cuando estaba terminando ustedes dijeron hasta la próxima. ¿Eso deja la puerta abierta para que puedan volver a juntarse, Tina Angels? Nunca hay que cerrarla, ¿viste? La verdad que nos separamos también porque cada uno está con sus proyectos y con sus carreras personales, pero nunca le perdimos las ganas a Tina Angels y a la banda, y a la música, y a nuestros fans, que la verdad que son un montón. Yo creo que tranquilamente podemos hacer algo. Ah, bueno, atención, ¿eh? Atención para todas las fanáticas. Y pero vos... Yo te defino chico éxito porque pasaste de un éxito de Con Canse Ángeles a un éxito con Dulce Amor ahora. ¿Lo esperabas tener este éxito con esta novela? Yo, mira, yo siempre quise ser actor y nunca pensé que le iba a lograr. Y de a poco las cosas se fueron dando. Uno no creo, no piensa en el éxito, sino cuando empieza la carrera es bueno, quiero que alguien me contrate, quiero actuar, quiero esto y lo otro. Y después se va dando. Está buenísimo estar en proyectos que sean exitosos por el hecho de que uno se relaja y puede actuar y disfrutarlo y nada más. Si no estás preocupado que el rating, que esto, que no nos va bien, que hay que cambiar. Y por suerte tengo la suerte de eso, de estar en lugares donde las cosas van bien. Y te has podido desempeñar mucho como actor, tanto en Casi Ángeles como en Dulce Amor. Te han ido como que tus personajes han ido pasando por varias sensaciones. No siempre estar contento, sino que también en esta nueva tira tuviste problemas con la justicia, por así decirlo, porque Lucas... era ladrón y todo eso, también del lado romántico, el lado sensible, pudiste mostrar mucho también en esta novela, ¿no? La verdad que siempre me tocan con personajes bastante jugosos. En Casi Ángeles hice de todo, de luchar por cacha, en cacha hasta ser un superhéroe, vestirme de gitano, pelear con un en flamenco. Y en Dulce Amor también, creo que hay... Como que los autores por ahí se sienten cómodos por el hecho de que yo los agarré el primero y dije, por favor, conmigo hagan lo que quieran, porque yo tengo ganas de hacer de todo. Y la jugaron. Justo tuvimos la fiesta de despedida hace muy poco de las grabaciones y vinieron los autores y como me agradecieron por... Me dicen, perdónanos por hacerte pasar por tantas cosas. Y digo, no, gracias a usted por darme esa posibilidad de hacer cosas distintas y variadas. Yo disfruto mucho de eso, de tener personajes ciclotímicos. Bueno, y tu personaje Lucas ahora se convierte en una estrella de rock, por lo menos eso es lo que estamos viendo ahora, como que le hasta te gusta la estrella de rock. Te quería preguntar, Nico Riera, ¿quiere ir por ese lado? ¿Quiere hacer algo como solista en la música? ¿Te gustaría? Me gusta mucho la música, no sé si solista porque no me cuesta hacer las cosas, siempre soy, hasta para los deportes siempre es grupal, pero sí, las ganas las tengo, por ahí algún día, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Puedes sacar tu disco? Mira, te aseguro que millones van a ir a comprarlo porque tenés muchísimas fans que de verdad te quieren mucho y te respetan mucho también como actor. Pues no es solamente que te siguen porque les guste, sino que también siguen tu carrera y quieren que estés bien. Eso se nota mucho, ¿no? Sí, la verdad que le agradezco a la gente que me sigue y me presta atención a lo que hago y en un punto lo disfruta. A veces, ahora tenemos la herramienta del Twitter donde podemos estar como muy conectados y nos damos cuenta y a veces te vienen... Tienen mensajes, viste, que vos decís, wow, qué bueno que se fijen en esto y no te pongan cosas para ahí más superficiales, sino está buenísimo que vayan como un poquito más y opinen sobre lo que uno hace. Como también te bardean y otras cosas, ¿no? Sí, está todo bien. A los bueno, que me bardean, aquí. Sí,
¿Y podés ver a tus compañeros ahora, Lali, Eugenia, que están trabajando en Polka, y bueno, Peter, que también estuvo el año pasado en La Dueña? ¿Sos de ver a tus ex compañeros? Sí, sí. Por ahí no veo mucha televisión, pero trato los primeros capítulos siempre de verlos para mandarles un mensaje y para darles mi opinión de lo que están haciendo. Me encanta ver a toda la gente que laburó conmigo, y compañeros y amigos que estén laburando y que les vaya bien. La verdad que está bueno. Creo que la Argentina, la tele está creciendo y hay como lugar para todos, y eso te pone contento. Y ahora vuelve Cris también, que nos dio una alegría muy grande. Vuelve Cris con un proyecto nuevo a Telefe, está bueno eso también. Y ahí dejó un hueco muy grande y gente huérfana de un horario que era fiel después a la merienda, viste, de ver los programas de Cris. Es necesaria en la televisión, siempre hacer proyectos con mucha calidad. Así que a la expectativa, a ver qué hacen. Vas a estar ahí mirando el primer capítulo, seguro. Sí o sí voy a estar ahí mirando el primer capítulo. Y ahora se viene la peli de Teen Angel, la 3D, ¿no? Así es como un documental en 3D con todo el recital del año pasado, editado con entrevistas a nosotros que nos grabaron hace muy poco. Un regalo más de Teen Angel para nosotros, porque la verdad nosotros no lo esperábamos. Surgió la propuesta y nos pasó que grabamos hace muy poco las entrevistas, y fue como muy emotivo recordar los momentos que vivimos. Sí. Muchos años ahí también, muchos amigos y muchas anécdotas, creciste ahí adentro también. Sí, no tanto, porque soy un pibe todavía, pero... Bueno, pero uno va cambiando, y aparte de estar tan expuesto también y de trabajar tanto, uno también va cambiando su personalidad, creces con tus compañeros de elenco. Uno va madurando, como aprendiendo de sus errores, y trata de no volver a cometerlos, pero sí, pasamos muchas cosas juntos. Bueno, te lo tengo que preguntar porque tus fans quieren saberlo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás con alguien? ¿Estás de novio? ¿Estás saliendo? Yo fui al cardiólogo y está impecable, parece que anda todo joya. Sabía que me iba a contestar eso cuando le hiciera la... No, estoy muy bien, la verdad, estoy muy bien. ¿Pero estás ocupado? Nunca ocupado. Ah, bueno. ¿Y la conocemos o no la conocemos? No estoy ocupado. Ah, no estás ocupado, pero estás bien, estás... Estoy joya. ¿Para qué? ¿Para qué estar ocupado? Disfrutando. Exactamente, de la vida, de los amigos, de Córdoba. Ahora de vacaciones, ¿no? Terminaron de grabar, ¿y qué se viene para tu futuro? Vacaciones, me quiero primero ir a un tiempo a hacer surf, tengo que ir a buscar una tabla que tengo hecha y ya me voy un poquito a las olas y después empezar a analizar proyectos para lo que se viene. ¿Qué te gustaría hacer? Tengo muchas ganas de hacer cine, hay unos proyectos para televisión, pero tengo ganas de hacer cine. Cine, o sea, te vamos a ver primero con la peli, en el documental, y después en pantalla grande, estaría bueno. Pantalla gigante quiero estar, en la más grande de todas. La pantalla más grande, ahí quiero estar. ¿Alguien a quien admires, con quien te gustaría trabajar? Alguien a quien admire, me gustaría laburar con mi viejo, no es actor, pero... Ah, bueno. No, pero no sé, si me decís laburar con Darín, con Franchella, con... Hay tantos grosos. Pero con cualquiera que quiera laburar conmigo, yo acepto, ¿eh? Bueno, seguramente van a haber muchísimas ofertas. Por favor. Muchísimas gracias, Nico, muy buena onda, y te pido... ¿Se le puedes mandar un beso grande a la gente de 360 y vos? A toda la gente de 360 y vos, le mando un beso gigante. Sigan así de bien. Gracias.